amigos de Pasión Rojiblanca. Estamos en el estadio Cuauhtémoc. Maxi Barreiro, hoy vuelves a tener minutos. Hoy sales como titular en un partido complicado en el que Necaxa saca los 3 puntos contra el Puebla. ¿Qué tan importante es este triunfo sumado a los 2 que se consiguieron jornadas anteriores, pensando ya en la porcentual del próximo año? No, bueno, creo que siempre es importante ganar. Veníamos teniendo un torneo bastante complicado y hoy nos encontramos con 3 victorias consecutivas, así que es importante para lo que viene. En lo personal también contento por tener minutos, hacía mucho que no jugaba y bueno, creo que se notó un poco. Pero como te digo, esto es por un momento, hay que seguir trabajando y ojalá pueda tener más minutos, ¿no? En lo personal, ¿tu torneo cómo lo calificarías? Jugaste los partidos de Copa, puedes decir, y has tenido participación en casi todos los partidos de Liga. Sí, titular, he jugado 4 partidos, tengo 2 goles, así que creo que en lo personal me hubiera gustado jugar un poco más, pero bueno, a veces las decisiones técnicas tocan estar afuera, así que como digo, siempre sigo trabajando, veremos qué es lo que viene y siempre estoy dispuesto a lo mejor. La posibilidad de liguilla es complicada, pero está latente todavía, se recibe a Chivas la última fecha, el lleno está asegurado, pero sabemos la convocatoria que tiene el club de Guadalajara. ¿Qué decirle a la gente de Necaxa para que vaya el sábado al Victoria? A los que ya tienen boleto, ¿qué decirles? No, obviamente, a nosotros nos hace muy bien que estén apoyando siempre desde las gradas. Estos últimos partidos lo hemos trabajado por ello, para dejar el equipo lo más alto posible para lo que viene. Sabemos que es un campeonato muy complicado y Necaxa necesitaba los 3 puntos y terminar bien el campeonato para estar tranquilo el campeonato que viene. Y bueno, ojalá sigan apoyando como lo hacen hasta el día de hoy y poder tener un marco importante que a nosotros nos da mucho gusto jugar a cancha llena. Por último, si le quieres decir algo a la afición, a la gente que sigue Pasión Rojiblanca. Bueno, no, nada, siempre agradecerle el apoyo. La verdad que me ha tocado jugar poco, pero siento el cariño de ellos, así que espero devolverlo con goles, con buenas actuaciones. Como te digo, a veces la inactividad se paga, pero bueno, hay que seguir trabajando, que las cosas buenas van a venir. Gracias. Hasta luego.